día. <laughs> Uy, qué mesa más cara. Es la mesa más grande que he tenido hasta el día de hoy. Eh, la posición, que eh, aparte. ¿Qué tal? Bueno, cuentan. están Porque por si orden alfabético. Morales, sí, 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 están por cuentan, orden. Morales, por delegado. Por alcalde. Nos habíamos acostumbrado a vivir moralmente disminuido. <laughs> Exacto. Y ahora, ¿qué tal? Y ahora, ¿qué tal? Lía Limón, la actual ganadora virtual alcalde. ¿Cómo te digo? Como quieras, oh, si O sea, electa, alcaldesa Como alcaldesa quieras, acá, alcaldesa pues Todavía no le dan el. La costalla. Tú déjate ir. Sí. Ok. <laughs> alcaldesa electa, virtual alcaldesa. ¿Qué le pongo de Álvaro Obregón Lía? La Limón? ganadora. La ganadora. Margarita Saldaña en Azcapotzalco, ganadora ah, gracias, también. Gracias. Santiago Taboada, repite. En Benito Juárez, Giovanni Gutiérrez Coyoacán, bienvenido Giovanni gracias, Adela. aquí mi querido Adrián Rubalcaba gracias. que también te quedas ah, ¿no? Sí. en tu alcaldía Suerte. en Coajimalpa eh, Luis Quijano, Magdalena Contreras bienvenido Luis, muchas gracias, gracias Adela. Mauricio que llega tarde entonces pues, <laughs> hasta que llegue y Alfa Eliana González en Tlalpan, todos de la alianza va por México PRI, PAN, PRD este, pues bienvenidos, todos excepto Gracias. uno, ¿no? Gracias. Que es solo de Benito, Benito. Es correcto Benito Juárez, tú vas solo con Ahí el pan. hicimos, ahí precisamente por los bloques de rentabilidad. Este se tomó la decisión ahí con las dirigencias de que ahí daba, daban las condiciones para, para ir solos para cumplir con el tema de la candidatura común y poder empujar eh, en, en estos lugares donde funcionó la alianza y donde sin duda este pues llegó para quedarse, ¿no? Pues felicidades a todos. La verdad es que no, supongo que no fue nada fácil, ¿no? Este, claro, es por culpa de los medios, por supuesto, ¿no? Es por culpa sí, de los medios sí, el sí, que sí. ustedes hayan ganado y Morena haya perdido. Pues es, es una pérdida muy importante. Yo creo que es, de esta elección lo que se puede apuntar es la pérdida de Morena, ¿no? En la Ciudad de México, bastión. Del PRD primero, de Morena después. ¿Estarían de acuerdo conmigo? Yo creo que no. Yo creo que, que A ver si 2000. podemos guardar silencio ¿Sí? ahí atrás, por favor. En el 2000 habíamos sí. logrado tantos triunfos en la ciudad. Es importante señalar eso. Esto es el resultado de que sumamos nuestras coincidencias. Exacto. Y eso, pues, se reflejó en la votación de la población. Más allá de que si se dice que fueron los medios de comunicación, es la crítica clara el mal gobierno que está haciendo Morena en la ciudad. Y bueno, aquí están dos ejemplos en donde la ciudadanía premió a los que gobiernan bien y sin duda sancionó a los que gobiernan. Que es el caso de Benito sí. Juárez, contigo Santiago, sí, y el tuyo, Adrián Rubalcaba, en Guajimalpa. ¿Cómo fue la experiencia? Yo creo que no, no fue nada fácil. Eh, Lía, Margarita, ¿cómo estuvo? No, no fue nada fácil. Eh, en mi caso específico, además, pues, ¿Te enfrentaste a... a.? una alcaldía que operó constantemente a favor de Morena. Bueno, se vio el domingo, ¿no? Exacto. Porque salió el alcalde a darle el triunfo a Morena, incluso antes de que cerraran las casillas, a hacer un papelón. Este, pero así fue, constantemente, fue todo el tiempo. Nosotros, yo incluso tuve medidas cautelares, porque acusé violencia política y me otorgaron medidas cautelares. Y a pesar de ello, violaron constantemente las medidas cautelares, fuimos constantemente agredidos, golpearon a miembros de nuestra campaña, golpizas este, no menores, constantemente borraron nuestras bardas, bajaron nuestras. No hechizas, en fin. Exactamente. de todo. Fue una agresión es constante, pero bueno, mira, aquí estamos. Al final, la gente salió a votar y lo primero que hay que agradecer es el apoyo de la gente que salió a votar sin miedo y con libertad. Porque lo, eso fue lo que pasó el domingo. Mucha gente. Yo veía muchísima mucha gente y con mucho entusiasmo. Sí, sí, y mucha no, como nunca, y, mucha participación. Que mucha fue participación, un sí. voto en libertad y también hay que decir, un grito desesperado eh, ante malos gobiernos. Eso mm. fue lo que pasó. Y también eso, por supuesto, nos implica un enorme compromiso para hacerlo bien. Vamos a trabajar juntos, vamos a hacer una gran alianza y vamos a demostrar... Que podamos hacerlo bien y que mereciamos eso. Margarita Saldaña, el presidente, dijo que todo esto es resultado de la guerra sucia. En su contra. <laughs> el... No, yo, yo creo que los que tuvimos la gran oportunidad de caminar las calles, de platicar con la ciudadanía, eh, el, el mensaje es totalmente diferente. Si sí hay una si sí hay, sí hay un disgusto de la ciudadanía. Eh, fin, eh, y, y yo pensaba, a lo mejor nada más es aterrizado a la alcaldía, el abandono, el mal trabajo que se ha hecho. No, eh, eh, era también contra el presidente ese, ese descuido, ese, eh, sobre todo sobre en, en el tiempo de la pandemia, ese descuido en muchas otras cosas, ese abuso del poder, ese no escuchar de, de alguna forma, fue lo que nosotros estuvimos eh, viendo en, en, el, en, en la campaña, lo que escuchábamos constantemente. Eh, vamos si sí hay, sí hay un disgusto en la ciudadanía eh, no creo que sea una campaña sucia no creo que sean los medios de comunicación como hoy lo están diciendo qué lástima que así lo lean porque, porque eso es terrible para México qué pobre eh, eso Digo, Es terrible no. para México yo en realidad sí. quiero pensar sí. que no es que lo lean así no bueno, que así pero lo, que que entrar, así lo sí. quiere, en eso lo quieren traducir. ¿no? Sí, a mí me pasa. Eh, perdón perdón Adrián a mí me parece Giovanni que... Giovanni Gutiérrez, Coyoacán. Gracias. A mí me parece que la palabra a ocupar es abandono. Los ciudadanos se sienten abandonados por un mal trabajo, pero sobre todo no se sienten tomados en cuenta. Y es, nos están dando ahora una gran oportunidad, premiando a los muy buenos gobiernos que, que tenemos en todas las materias, seguridad... Estancias infantiles y me parece que debemos de seguir sí, ese trabajo, eso, sí. uh -huh. e ese trabajo de movilidad que tenemos en las alcaldías que hoy gobernamos y me parece que eso es lo que tenemos que hacer ahora nosotros dar el ejemplo de ese excelente gobierno para que nos sigan teniendo confianza los ciudadanos pero que vean que hay una diferencia no nada más hablar de cambio por cambio sino que nosotros tengamos que gobernar acciones, de manera ¿sabes? distinta. Exactamente, exactamente. Porque yo creo que eso merecen todos. Y ahora ya ocupar la palabra cambio. Qué quiere decir que cambias a algo que no existe? Eso no es cambio, porque no nos dieron eso que prometieron con hipocresía, quitando medi medi medicinas. Mira, en Coyoacán tenemos un laboratorio, hay un laboratorio muy importante que hace la medicina contra el cáncer y está cerrado. No. No, 800 no, no. trabajos, y, y, y es ahí donde se hace y está cerrado. Entonces, ¿qué le ofrecen a la ciudadanía? Nada. Nosotros me parece que tenemos la responsabilidad del empleo, de la seguridad, del bienestar en lo general, y yo creo que a eso venimos a esa mesa. Y de buenos servicios públicos. Exactamente. También, ¿no? La Exactamente. gente sí reclama falta de servicios sí. públicos y es uno de los temas fundamentales que tocan a la alcaldía. Y no está, es decir, es un tema que estando presente y haciendo un buen trabajo y teniendo un buen esquema y sistema de gestión. Como se tiene en Coajimalpa, como se tiene en Benito Juárez, se puede hacer bien. Además, una cosa, eh, Adrián, lo que yo visualizo, Adrián Rubalcaba, esta alianza Guajimalpa, es que como transmitimos también por radio sí, en beneficio de la audiencia para que sepan a quién están escuchando. Esta alianza está buscando integrar a todos. Exacto. Esa es la gran diferencia entre eh, Morena y la Alianza. Nosotros le abrimos las puertas a toda la ciudadanía para que formen parte de esta gran alianza. A todos los actores políticos que existen en esta ciudad las puertas están abiertas, mientras ellos siguen buscando la polarización, mientras sí, ellos sí. siguen diciendo que una parte de la ciudad se convirtió en el área fifi y otra no. Entonces, nosotros estamos Hoy otra estamos... vez el presidente habló de la clase media. Y sí, claro. Y clase la secretaria general de Morena ayer decía que esto citlali. fue Citlali que porque el, el odio que se generó entre las clases medias y altas, el problema de lo que no ven, es, te pongo un ejemplo de él, nos quedamos a tres puntos de GAM, si hubiéramos ido juntos en Iztacalco, les arrebatamos Iztacalco, uh -huh. es decir, no es un tema de ricos, es más, la clase media por excelencia es en la Ciudad de México, Digo, los ricos son no, pero tres sí, familias, no, pero sí, muerto el país. hay una, o sea, hay una realidad, donde es que no, es ¿Y no. no y pero, también, el transporte. pero también la realidad, Alfa como, sí, También la realidad es que sí hay una polarización entre también en dónde gana Morena. Yo creo que la nota no es eh, pierde Morena. Ganamos la unidad, ganamos quienes queremos trabajar. En dónde, en dónde ganan ellos en las zonas que son más vulnerables, en donde los programas sociales están ahí, en donde regalan el dinero. En donde están los ninis, en donde. La pobreza es una realidad de nuestro país y ellos siguen fomentando la pobreza y siguen comprando el voto. Entonces, ¿qué, ¿dónde ganamos en la alianza? Donde no, donde no se compra el voto, donde la gente todavía tiene más conciencia. Y donde se participó. ¿eh? Sí, y, y más participación. ¿Para qué les da a ellos? Por ejemplo, el caso de Tlalpan. Prácticamente quedamos sí. divididos mitad y mitad. La zona urbana ¿Sí? la ganamos. Claro, todo. Con, pero además claro. contundentemente, 7 a 1, 8 a 1, sí. pues eso, si, el, si ellos dijeran, oye, recuento, cuenten, cuenten, porque incluso eso nos sumaría más votos. Y cuenten bien. Sí, claro, <laughs> claro y cuenten bien. bien. Pero claro. yo creo Magdalena, que no la estrategia de morena de este divide y vencerás no les funcionó. Claro. Se demostró que la unidad de la alianza, claro que puede gobernar, tenemos dos buenos ejemplos, y debemos de pasar ya a la otra etapa a la etapa de la reconciliación, Exacto. a la etapa de o sea, cómo vamos a... ¿eh? Dificilísimo, sí. pero o sea, tenemos que poner la muestra, sí. quienes estamos aquí hoy sentados, porque hubo mucha gente que nunca había votado también, que hoy votó por nosotros, que nos está dando ese beneficio de la duda Así y es. el compromiso con la ciudad y hablar con, con el gobierno de las ciudades, ya vamos a sentarnos para ya gobernar, para trazar de... el futuro de la ciudad. Bien, bien como está comentando, eh, debemos de, de tener la gran posibilidad de de decirle a toda, bueno, debemos de decirle a toda la gente vamos a gobernar para todos. Así para nosotros es. no hay fifis, claro. para nosotros Eso, no hay no, este, no fifis, claro. para nosotros es la gente la, la que votó por nosotros, la que no votó por nosotros y la que no Exacto. salió a votar porque está que decepcionada además, y no todos le interesa votar. Y necesidades. Por, por sí. que, y vivimos Lía. en una ciudad muy contrastante, Álvaro Obregón es una muestra Brutal del contraste que hay en esta ciudad. Puede ser que sea pero Miguel Hidalgo también. Miguel Hidalgo, pero Ojoacán no, o sea, no, 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 no Yo creo las dos alcaldías más contrastantes puede ser que sea Álvaro Obregón y, y Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo. Y la verdad sí, es contra. que tenemos que aprender a construir puentes, a construir puentes que permitan reducir esos contrastes y a que quienes somos privilegiados y somos bendecidos con tener una situación económica mejor, trabajemos por ayudar, apoyar las brechas. y generar desarrollo en las zonas más marginadas y reducir las brechas, porque si no hacemos eso, siempre va a haber quien pueda tener un discurso polarizante que nos siga dividiendo. Y, y eso y no le hace bien a los Yo creo que es la función a ver, fundamental de los alcaldes, es construir bienes públicos. A ver, se cuestiona mucho que sí. ¿Y ¿Por qué Benito Juárez y Cuajimalpa tienen los mejores espacios públicos de la ciudad? Porque creemos que los gobiernos se construyen así, a través de la creación y sobre todo los que somos más cercanos a la gente. ¿Por qué tu calle tiene que estar hecha trizas? ¿Por qué no puede? A ver, tenemos el mismo presupuesto, muchas alcaldías inclusive menos. Y ahí está el ejemplo con Adrián. ¿Por qué con menos dinero podemos tener un servicio de recolección más eficiente? Porque si sí cambiamos los camiones de basura, le invertimos a bienes públicos, porque si sí le metemos dinero a los parques, porque si sí reencarpetamos las calles, porque si sí inviertes en seguridad. Estos cuatro, lo único que hicieron es ponerse a repartir lana. La, 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 la gente sin empleo dice, oye, a ver, no me alcanza con 1.500 pesos. Y nosotros no creamos necesitan bienes públicos. Claro, no y empleo, cuando tú tienes un programa en donde, a ver... Adrián y yo, y lo digo también aquí porque cuando fue el tema de la pandemia nos pronunciamos a favor de abrir los restaurantes en su totalidad. Y, aquí, sus, y, sus, y el gobierno sus, se enojaba. Los últimos, y decías, pues porque son chambas. Benito Juárez eh, y Juárez pues, pues, y Pregúntale venimos. a la canidad. Y se enojó el gobierno, nos dio un contestón en una que nos pusíamos a trabajar. A ver, la cantidad de empleos, como le decía Giovanni, a ver, si no somos facilitadores de que se generen estos bienes públicos y que a su vez detonen empleos, entonces... Es el gran fracaso de las alcaldías. Por eso aquí, Alfa, Luis, Margarita, Giovanni, Lía, Mauricio, Sandra, lo que sí faltan tuvieron... Faltan dos. Sí, sí, faltan de dos. Hecho, y estamos se ve bien y estamos contando Xochimilco, y y contando... y y contando... y y ¿eh? Y Xochimilco y, está... y estamos contando Xochimilco, porque Xochimilco hoy se está contando, porque se quedó una diferencia de menos de un punto porcentual. Lo que yo te quiero decir es, a ver, ahí hubo gobiernos terribles. ¿Qué la gente? Ahí está. ¿Qué creen? Tlahuac ¿Pasó factura? Yo creo que no. Adrián. Pero además, déjame decirte una cosa. Eh, lo que estamos viendo es, como bien dice Santiago, las alcaldías más votadas para la reelección son Benito Juárez y Coajimalpa, por mucho. Y ellos están apenas logrando el triunfo. Lo que quiere decir es que los que hoy se reeligen por votos? parte de Morena perdieron, perdieron votos. Santiago y yo tenemos nuestro, nuestras mejores votaciones de la historia. Cuajimalpa se gana la elección con el doble de votos con, la que, con los con que, la que ganamos la, la, la anterior. Pasa. Entonces, lo que quiero decir con esto es, somos ejemplo, la alianza, de buenos gobiernos. ¿Y qué es lo que estamos planeando? Y además es algo que lo hemos platicado ya todos en la mesa, es, busquemos lo que le ha funcionado bien a Santiago y a mí. Para que juntos podamos hacer eso. Van a trabajar eso. juntos. Claro. Van a trabajar juntos. Esa es la estrategia: hacer un gobierno en donde lo que funcionó, hacerlo bien, recopilar todas las propuestas de los demás candidatos que hoy ya son gobernantes electos, para que podamos hacer juntos un mejor gobierno Modelo. con la ideología de todos. Y repito, ser los únicos en la ciudad que sigamos con la intención de sumar. Y, habita, y evitar este abismo que se está generando por parte del gobierno local y federal de seguir señalando que las clases sociales es el problema de la ciudad. La confrontación social es lo que no quiere la alianza. Lo que nosotros queremos es la paz social y el combate, sin duda, la, a la delincuencia, que lo hemos demostrado. La inseguridad, no, no. se puede vivir. Déjame decirte aquí. más una cosa. Las alcaldías que más invierten en seguridad, y no nos toca, ¿eh? porque en campaña nos señalan responsables de la seguridad, pero a los alcaldes no les toca la, el tema de seguridad. Las alcaldías que más invierten en seguridad es Benito Juárez y Cuajimalpa Y el resultado, según este, los números federales, es que Coajimalpa y, mi, y Benito Juárez son las alcaldías que no sé. tienen el margen más seguro de la ciudad. Y no, déjame, pero... darte, déjame A ver, Lía, Lía alguien me dice que dónde está el de Miguel Hidalgo, que ahí viene Mauricio Tabe, ¿no? Me ¿Sí? Dijeron que venía tarde, pero que venía. Sandra canceló a último momento, este, pero bueno, pues están... Es, Exacto. Este, están la decirte, mayoría. Yo que colindo con ambos, con Benito Juárez y con Cuajimalpa, lo tengo que decir porque se lo merecen. En campaña, prácticamente. En ambos casos, lo que piden, y te lo voy a decir textual: en, en Santa Fe, mitad de Santa Fe es Coajimalpa y la mitad es Álvaro Obregón. Les prometí que dejemos de ser el Bronx de Santa Fe, porque el contraste entre el cacho de Coajimalpa y el cacho de Álvaro Obregón es brutal. Igual que con, es con, cierto, es con cierto. Tabuada, el contraste Oye, hasta entre Benito hay un meme, Juárez. Hasta hay un meme de gente brincándose de Iztapalapa a Benito Juárez, ¿ya vieron? Ah, sí, sí, no, sí. No, no, pero hay es, unos memes. Como, padre, a ver, pero es real. Mapa de la ciudad Igual dividido. que con Santiago, en Insurgente, sí. o sea, nosotros colindamos sí, también y la gente te dice, es que, o sea, nomás, nomás pasas la banqueta y se siente y se siente la diferencia. Las banquetas están más bonitas, digo. ¿no? Sí, 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 sí. Entonces. Sí creo mi que mi sí mejor se puede hacer mejor. Y, ¿no? Ah, Esperaban este resultado. Algo, Luis? algo se demostró mucho el domingo, que la gente ya no se calla con un programa social. Aunque me des, de todas maneras evalúe pésimos gobiernos y hubo un voto de castigo. O sea, sí, hay claro. que decirlo. Pues lo decía el presidente. Reciban, más no voten dan, por no, ellos ¿no? y evalúen su voto. Entonces, <laughs> afortunadamente mucha gente en esta ciudad está reaccionando, que aunque reciba un programa social. De todas maneras, está valorando un buen gobierno y está castigando a malos. ¿Por qué ganaron los dos gobiernos más seguros? Es evidente. La gente quiere seguridad, quiere políticas públicas, quiere servicios. También hay que dar programas sociales, pero de manera más responsable. Ya no asistencial, programas que generen empleo, programas que lleven dinero al bolsillo de las personas de manera productiva. Esa es la transición que tenemos que tener. Y sí, sí esperábamos este resultado si sí, la ciudadanía salía a votar. Si hubiera habido una sí, baja votación. Sí. Se sentía en la calle. Y se veía en sí, las encuestas, y, y en muchas encuestas sí, en serias, Muchas ¿eh? encuestas. Sí, tú. Las, sí, en las la pagadas serie. no, sí, claro. pero en las serias sí se veía. Sí, las sí, demás sí. no se equivocaron, estuvieron por ahí en esos niveles. Escuelas, estuvieron sí. acertados. Sí, sí, sí. Y la verdad es que, como lo dijo Adrián, y hay que destacarlo, votaciones históricas ¿eh? para estos dos gobiernos. Hay un reconocimiento a la buena chamba y hay un castigo a los malos pero gobiernos. Pónganos en a los malos gobiernos y a no querer. Alguien que repita, queriéndote ver la cara y decir, es que sí hice todo bien estos tres años y la gente ya no se deja engañar como antes. Tenemos afortunadamente vecinos muy bien informados de cómo están sus gobiernos. Alfa. En el caso, por ejemplo, de, de las alcaldías, también tener en cuenta, por ejemplo, en Tlalpan, ganamos los dos distritos federales en la alianza. También tener en cuenta esto, o sea que el asunto de las alcaldías y el poder trabajar tiene que ir de la mano también con la coordinación con los diputados y diputadas, no solamente del Congreso de la Ciudad, sino federales, que ahí es donde se tiene que ver el contrapeso. Ahí es donde les quitaron los programas sociales más importantes. De ahí fue donde el tema de las estancias infantiles, el tema del cáncer para las mujeres, ahí ahí está todo. El seguro Entonces, popular. El seguro popular. Eh. Entonces, el seguro popular es algo que sí, reclaman. Sí, porque como bien gente, decía, eh. no reclaman a nosotros. Esa temas? fue una gran pérdida. De seguro y popular y estancias infantiles. Oye, te quiero Era decir, lo que la gente pedía, pero de muy quiero decir que Firmamos un compromiso hace un par de semanas de un plan de gobierno todos juntos el punto número uno Saludito. eran las estancias infantiles. Sí. Yes. Se van a reactivar las estancias infantiles en la Totalmente ciudad. Totalmente de acuerdo. Que tú, tú peleaste mucho por ¿Qué eso? te digo yo? Ya todo el tiempo, la verdad. Sí. O sea, hablamos de esto la muchas reina veces. De las la reina y se van de a reactivar instancias. y no sabes qué alegría claro. me da. Justo en el esquema en que el las adoptó Tabuadario ahora, ¿no? Sí, a ver, y aparte yo le decía, y lo platicaba en su momento, digo, con Lía cuando estábamos en esta discusión, en el debate. Y lo platicaba con Giovanni, que tuvo un, tiene un número importante de estancias en Coyoacán. A ver, es un tema de voluntad. ¿Es mucho o es poco lo que tienes que invertir? A ver, creo yo que si logramos que los niños estén en buenas condiciones, en donde eviten, evitemos que sean abusados, como en sus casas, que haya accidentes. A ver, eso es, es lo que te hablaba de los bienes públicos. Uh -huh. Estos cuads han desmantelado absolutamente todo. ¿no? Y ahí creo que es la gran oportunidad. Lo, lo decía Adrián, lo decía Luis. Y, y Alfa eh, creo que tiene referencias muy particulares. Eh, creo que el gran reto es hacer muy buenos gobiernos y decirle a la gente a ver, por supuesto que hay manera de vivir de vivir distinto. ¿Por qué tienen que estar condenada la gente, no, la ciudad, a tener 24, servicios de, de quinta? Supongo que ¿no? todos tendrán. Mm. A, no, ambiciones pero aparte políticas estar es que juntos se aquí, se vale, ¿no? estar juntos aquí representa eso. Representa que vamos a tomar las muy buenas experiencias, incluso de gobiernos como Querétaro. Claro que es un muy buen ejemplo. Querétaro, Guanajuato. De Guanajuato. Y tomar esas experiencias para que todos juntos en este bloque hagamos excelentes gobiernos y seamos diferencia Usted, Mauricio, en el 2024. En Querétaro. ¿no? Eso, es, eso es recompensa también un excelente gobierno. Y nosotros creando empleos, que es lo que debemos hacer a través de ferias del empleo, haciendo un atlas de toda nuestra problemática en cada uno de nuestros lugares, me parece que podemos tener claro. Qué es lo que la ciudadanía necesita y lo vamos a hacer muy bien. Pues muchas gracias. Y además tenemos, todos. pero entre nosotros tenemos competencia, porque bien dices, hay aspiraciones claro. Claro y se va. Pero la competencia no, creo es legítima, que es buena, porque sabe. todos queremos tener la mejor alcaldía. Y eso los va a obligar Entonces, a ser un sí, a, pero a sin cada uno soberbia, sin soberbia, sino al contrario decimos todos queremos lo mejor todas queremos lo mejor oigan yo les decía cuando llegaron que se traían la champaña porque la verdad es que deben de estar no, no conoce las 12 todavía todavía no hemos festejado porque estamos justamente en este tema en la parte de la, la legal hay memes, cuando tengamos la no no memes, hemos festejado porque estamos, estamos preparando estamos... los gobiernos es. sí. ¿Eh? no sé, es que y, esper y esperando nuestra Adelante. constancia que yo creo que es muy relevante las cosas tienen que cambiar el trato que se nos daba a Santiago Tawada y a mí siendo Exacto. alcaldes era tenigrante de cuatro no, no nos recibían de acuerdo. De acuerdo. en la, las autoridades locales la jefe de gobierno no tenía la atención de hacer acuerdo con nosotros sabe sí, pero muy tarde para nosotros es no, no, ya se acabó no ya ayudar. se acabó sumamente importante que las cosas cambien muchos de los que estamos aquí fuimos presionados con carpetas de investigación durante los procesos electorales yo creo que esto nos da la oportunidad de exigir desde el Congreso un cambio de ruta del propio gobierno de la ciudad con la finalidad de que se aperture el diálogo y podamos gobernar y en conciliación y la otra, que el presupuesto no se defina como quiera una sola persona, sino que se pueda dis discutir el presupuesto dentro del Congreso. Esa va a ser una cuestión. Pues aquí, bienvenido, ya, compadre. La no Muchas gracias gracias por esperarme. ¿eh? Vas a ser mi alcalde. ¡No! Ay, mira, no. Más! <laughs> mientras, mientras no. ¿Por qué te... se adelantaron? No a ¿eh? a ¿Por, se adelantaron? adelantaron. ¿Sí? ¿Por qué se adelantaron? ¿Para qué de se adelantan? De, de tu alcaldía. Abre. Muchas yo gracias por la invitación. En tu alcaldía. ¿Eh? Sí, sí, nos fue muy bien, afortunadamente. Pues felicidades, caray. Se nos acabó el tiempo. Felicidades a todos y espero tener oportunidad. Perdón, perdón, hijo. Pero <laughs> espero tener oportunidad de ir hablando con cada qué? uno de ustedes. Te voy a decir en una 10 cosa, cosa, ¿tenemos segundos. Tenemos dos buenos gobiernos: Coajimalpa y Benito Juárez que nos van a dar buenos consejos Me para da mucha gobernar. Muchas gracias. Ese, Buenas referencias. Ya podemos ir sí. a, al teatro ¿Ya, ya, ya? ¿no? y ya las chingonas ya pueden regresar. ¿no? Cajarán, es correcto. ¿Está ¿No? Ah, sí. 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 ¿No? no hay manera de que yo llene eso. A la Casa Azul de Frida Kahlo. Claro. No hay manera. ¿No? Eso sí. Ese, sí. Ese sí. La Sociedad de Autores y Compositores ah, está abierta, mi querida Adela, sí. para hacer algo allá. A la Plaza de eh, San Ángel que la han dejado tan fea y sí, que ahora vamos a hacer Ahorita Hoy va a estar bonita. Vayan a conocer Conocer el ajusco en sí, al PAN. Claro. Felicidades a todos. Estaremos muy pendientes. Muchas gracias. La verdad es que deben de estar muy contentos, pero es mucha la responsabilidad porque les vamos a exigir mucho. Todo. Claro que es mucho. Gracias, gracias. Vamos a hacer una pausa, nosotros regresamos todavía. ¿Qué pasó hoy?